parte oficial de la batalla de Junín. Secretaría General, Cuartel General de Reyes, sábado 7 de agosto de 1824. Al señor Ministro General de Negocios del Perú, de suprema orden de su excelencia el Libertador, tengo la satisfacción de anunciar a usted que ayer a las 5 de la tarde ha sufrido el ejército español una terrible humillación en las llanuras de Junín, 2.5 leguas de este lugar. La caballería, con cuya fuerza contaban principalmente los enemigos para someter al Perú a la dominación española, ha sido batida de tal modo que no volverá a presentarse en el campo de batalla. Informado su excelencia de que los enemigos habían venido a buscarnos con toda su fuerza reunida, se puso en marcha con el ejército libertador desde Conocancha, con el fin de comprometer una batalla decisiva. Entre tanto, los enemigos que habían avanzado hasta Pasco volvieron sobre sus pasos a marchas forzadas, en consecuencia de las noticias que tuvieron de la dirección que seguía el ejército. Su excelencia contaba con forzarlos a una acción formal, situándose a su retaguardia por el camino que ellos debían llegar a Jauja. Pero la precipitación con que marchaban les proporcionó la dichosa casualidad de llegar y aún pasar el punto en que debíamos encontrarnos algunas horas antes que nuestro ejército, que tuvo que hacer una jornada y por terreno escabroso y difícil. En este estado, observando su excelencia que los enemigos continuaban sin cesar su retirada y considerando por otra parte que se escapaba de entre las manos la ocasión de terminar de un golpe la penosa campaña en que nos hallamos y decidir la suerte del país, resolvió adelantarse con la caballería al trote, mandada inmediatamente por el intrépido general Necochea, y situarla en la misma llanura que ocupaban los enemigos, esperando que aquellos que nos habían buscado tan resueltamente aprovecharían la ocasión que se les presentaba de lograr sus deseos, o que viendo nuestra fuerza de caballería sobre ellos, comprometieran una acción para salvar el todo de su ejército. Sea correspondiendo estos cálculos o por una ciega confianza en su caballería, los enemigos cargaron la nuestra en una situación bien desventajosa para nosotros. El choque de estos dos cuerpos fue tremendo, y al fin, después de diferentes conflictos en que ambas partes lograban la ventaja, la caballería enemiga, aunque superior en número y mejor montada que la nuestra, fue completamente desordenada, batida y acuchillada, hasta las mismas filas de su infantería, que durante la acción continuaba la marcha hacia Jauja y se hallaba muy lejos del campo cuando aquella se decidió. Nuestra caballería ha mostrado un arrojo que mi pluma no alcanza a expresar y que solo puede concebirse recordando los siglos heroicos. El resultado de esta brillante jornada ha sido la de 235 muertos en el campo de batalla, entre ellos 10 jefes y oficiales, más de 80 prisioneros, muchos heridos y una infinidad de dispersos. Se han tomado más de 300 caballos aperados y el campo de batalla está cubierto de toda clase de despojos. Por nuestra parte, hemos tenido, fuera de filas, 60 hombres muertos y heridos. Entre los primeros, al capitán Urbina de Granaderos a Caballo de Colombia y al teniente Cortés del primer regimiento de caballería del Perú. Entre los segundos, al bizarro general Necochea, con 7 heridas, aunque ninguna de cuidado. Al señor coronel Carvajal de Granaderos a Caballo de Colombia. Al comandante Soberbí, del segundo escuadrón del primer regimiento del Perú, al sargento mayor Felipe Brown y al capitán Peraza, ambos de la caballería de Colombia, el primero y los dos últimos levemente heridos y el segundo de alguna gravedad. Entre la tropa hay pocos de riesgo. Ayer habría concluido la guerra del Perú si la infantería enemiga
no hubiera continuado incesantemente su marcha al trote, y si la nuestra hubiese podido velar como era necesario para alcanzarla, porque todos ardían en deseo de destruir a los enemigos. Estos han quedado enteramente escarmentados, y su terror llega al extremo de que desde la madrugada de ayer no han dejado de marchar, ni aún en la noche. Mañana continúa el ejército sus operaciones, y me lisonjeo de que muy pronto felicitaré a usted y a todo el Perú por el suceso de ayer, que por ser el primero de la campaña presagia los más felices resultados. La tierra de los incas, regada con la sangre de sus opresores y oprimidos, ofrecerá bien pronto bellos campos en que se extiende el árbol precioso de la libertad. Y muy pronto los vencedores de 14 años no dejarán a estos desgraciados habitantes sino los recuerdos de los horrores que aquellos han cometido mientras la fortuna los ha lisonjeado. Quiere su excelencia que estas noticias las haga usted circular a todos los pueblos y autoridades del país. Dios guarde a usted. Tomás de Jerez, Secretario General Interino.